un disc de platí, 6 discos d'or i ara 40 quilates. Tot i que en aquest cas el títol del disc no fa referència al metall preciós, sinó als anys que fa que la nostra convidada està en aquest món cantant-nos a tots. Avui els punts de vista de Pasión Vega. Pasión Vega, bienvenida a Puntos de Vista, a nuestros puntos de vista, que al fin y al cabo lo que queremos conocer son los tuyos. Y sobre todo, empezamos por el último disco, estos 40 quilates, sí, que creo que tienen un poco de relación con el tiempo que llevamos en este mundo, ¿no? Sí, tiene un poco de relación con todos los capítulos vividos y todas las experiencias vividas. Sientes todo el camino que has andado, pero también sientes que todavía tienes mucho que caminar, ¿no? Y es una etapa nueva, una etapa bonita, la que emprendes a partir de los 40, y quería reflejarlo también en este trabajo. Si yo pudiera, si me dejara, si me atreviera. Durante todo tu tiempo artístico, que de hecho empezaste muy jovencita, creo que a los 16 o así, ¿no? Sí, más o menos. Sí. ¿Hay algunos valores que siempre hayas tenido como un hilo que vas siguiendo para llevar la carrera que tú quieres, no la que quiere a lo mejor la discográfica o otra gente? Yo creo que el valor más importante que quizá aprendí de pequeña y lo aprendí en casa es pues la lealtad a los tuyos, la lealtad a tu equipo, a la gente con la que estás feliz y con la que compartes cosas a diario, ¿no? Y la lealtad a ti mismo, sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todas las cosas, no pretender ser algo que no eres, no vender tu alma al diablo por el éxito, que el éxito al fin y al cabo, ¿qué es? Para mí el éxito de mi vida es poder hacer esto que me gusta, que es la música, que es cantar, y ver a mi familia y a mi niña feliz, y poco más para mí puede ser ya hoy en día. Coherente sí eres, ¿eh? Porque mira, no, porque es verdad, o sea, estabas hablando de la lealtad de la gente con la que trabajas y con la que compartes inspiración, y realmente dedicas tu disco a toda esta gente, y hablabas también de tu hija Alma, y también forma parte de la dedicatoria, muy bonito, pone a mi hija Alma, por no soltarte nunca de mi mano, eres mi mayor tesoro y mi mejor canción. ¿Le gusta oírte? Mucho. Mucho. Cantar. Jugamos mucho a reñirla, supongo. Jugamos que no. Mucho a cantar juntas, a casi todo. Yo hay veces que hasta le digo cosas y las digo cantando, pero como de broma. Y ella pues se inventa una respuesta cantándome también, porque tiene 3 añitos y medio, pero habla mucho, es muy charlatana, muy vivaracha. En casa supongo que no, Pasión no eres, serás Ana. Soy Anita. ¿Cuándo te empezó a gustar la copla? Mis padres, desde que yo soy muy pequeñita, escuchaban en casa todo tipo de música. Me acuerdo de escuchar la voz de Mercedes Sosa, siempre imprescindible, Carlos Gardel, Frank Sinatra, Serrat, por supuesto. Y de repente... Serrat, perdón, que haga una pequeña pausa, porque claro, pasar de admirarlo a cantar con él, supongo que también, el día que pasa, es supongo que es como... Grande, el regalo más grande que me han hecho nunca. Los recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó. Además, me vuelvo una niña cuando estoy frente a él, porque muchas veces no sé cómo hablarle, ¿no? Todavía me pongo muy nerviosa. Y lo dices tú, cuando veo al maestro, que el 9 de diciembre estás en el Liceo. Pues, cuando veo a Juan Manuel, vamos. Te tiembla. Me tiemblan las piernas. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. al cantarle tanto al amor, ¿uno lo conoce más o cada vez lo conoce menos? Pues una sigue cometiendo los mismos errores, igual, te sigues enamorando igual, como una tonta, y sigue haciendo las mismas tonterías. Pero bueno, sí que se vive con otra serenidad, yo creo que se vive con otra serenidad, sobre todo el desamor. En este disco, por ejemplo, sí que reflejo una manera de ver ese desamor, de enfrentarte a ese desamor, a esa despedida o a esa traición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora es desde un punto de vista mucho más sereno y desde el perdón, ¿no? Desde el perdón, que eso siempre es mucho más sano para una misma. A cambio del olvido te entrego el alma, a cambio del olvido te doy mi amor, a cambio del olvido abre tu corazón. No sé si es muy atraco pedirte un trocito de alguna acapela, de alguna de las canciones que tienes aquí. Una pinceladita así suave, sí. Una pinceladita así. No hay problema, claro. Del single. Cuando quieras. Querría sujetarte las mañanas, hacer malabarismos con tu voz y con mi voz. Querría abrirte todas las ventanas pa' que nos diese la brisa del mar en el colchón. Querría festejar tus alegrías, sufrir tus melancolías y besarte en el corazón. Querría guardar esta melodía y escribirte una canción con todo lo que querría. Qué bonito. Lo iremos en el escenario, pero de verdad, sí, a un privilegio oírlo en el Liceo, aquí, en un sofá, sí, contigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Con todos tus proyectos. Gracias, guapa.